Como dice justamente el Quique Gianuzzi, ya rápidamente, porque nos quedan 3-4 minutos, no podemos quedarnos sin confesionario para Loco Abreu. Primera pregunta, loco. ¿A qué edad convirtió su primer gol el Loco Abreu? ¿Te hago el gesto? A los 14. Se acuerda bien, ¿eh? A ver, ya que se acuerda tanto, ¿cómo fue ese gol y las tres opciones? ¿Pensado y planificado como la picadita, a los codazos y empujón en el área como buen 9, o como un técnico fraternal lo arrimó a la cancha? Pablo Abreu, de rebote y carambola. ¿Abreu prefiere que su rival sea un 9 pivot, de esos que se dejan apoyar, un 9 solidario que baja a cabecear, o un 9 potente de pura lucha y ritmo vertiginoso? No, no, que si es que apoyara, si no, no está más fácil de partir. Bien, a ver, atento con esta, porque usted es un goleador. ¿Cuál es el récord de goles invitados por el Loco Abreu en la noche de copas? A lo máximo que llegué, con mucha furia, un hat-trick. Bien, bien. Usted que es un trotamundos, Grecia, Israel, México, Brasil, Argentina, Uruguay, ¿dónde convirtió ese gol que nunca olvidará? Bueno, pasa que ahí ya me voy a meter en un lío, entonces no puedo contestar algo que no sucedió, y aparte si quiero seguir como mi hijo, si mentí igual, si miento me meto en un quilombo barro. Paso. Bien. A ver, vamos con la siguiente. ¿Es de alquilar cancha para los picaditos o le gusta jugar siempre de local? Y pues, hace 15 años que soy local y no pierdo nunca. ¿Abreu prefiere una cancha prolija a concepto recortado? ¿Prefieren que le ríen el campo antes de jugar para que el balón tenga mayor fluidez? ¿O un buen profesional debe saber jugar en cualquier cancha, no importa si el campo está embarrado? Y estando en Uruguay te tenés que acostumbrar a cualquier campo de juego. Y vamos con la última y siempre la más difícil, atente. En la ruleta del amor, ¿dónde pone las fichitas Sebastián Abreu? Igual las tres opciones. Negro el 7, colorado el 21 o pleno el 69. Colorado el 13 o el negro el 13. Realmente, como decimos recién, gracias por habernos acompañado.